Muy buenas gentes, soy Croyat y estamos otra vez en Dornesteth, el reino de los gigantes. La expansión que, como comenté el otro día, había salido para la PlayStation 4 y yo os quería traer. Y como tuvimos la mala suerte, bueno, tuve, porque yo fui el imprudente, de que nos matasen dos veces seguidas. Bueno, tres en realidad, porque luego nos mataban los lobos. En el vídeo anterior, hoy aparezco aquí con otra partida nueva que vamos a empezar ya con la expansión. Espero que os guste mucho. Os voy a enseñar, no sé lo que hay en la expansión, no he mirado nada, no he leído nada. Así que vamos a ello. Nuevo juego. Vamos a ver los caracteres. Caracteres. Hay dos personajes nuevos, pero no sé cómo se consiguen. Supongo que será con experiencia. Luego están los dos secretos. Que este, por ejemplo, sé que se consigue completando el modo aventura. El modo aventura son 5 mundos, a cada cual más difícil, en el que hay que buscar unos objetos para abrir un portal. Y cuando llegamos al final, liberamos al malo de turno. Y se hace el personaje jugable. No sé si algún día lo voy a intentar, supongo que sí. Pero por ahora no. Vamos a intentar hacernos un personaje. ¿Qué personaje nos vamos a hacer? No tengo ni idea. El Woodin no me desagrada. Pero vamos a hacernos a Wilson, otra vez. Me gusta lo de ser más normalito. Y el mundo lo vamos a dejar tal cual. Vamos a empezar. A ver qué mundo se genera esta vez. Si tenemos más mundo con más recursos y que podamos tener un poco más de suerte. La otra partida iba muy bien, íbamos muy bien y ya veis lo que pasó. Por mi imprudencia, fui demasiado agresivo. O más bien imprudente, no debería haber atacado, me debería haber curado. Pero lo hecho está y solo queda empezar de nuevo. Cojo más florecitas para hacer el collar. Aquí ya tenemos una pradera. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las praderas por los conejos. Si esta es lo bastante grande, ya tengo sitio para la base. Aunque primero tenemos que encontrar piedras para minar. Y conseguir un poquito de todo para poder hacernos el campamento. Una varita. Aquí hay más conejos, aquí hay muchos conejos por lo que veo. Por lo que digo, no es mal sitio para hacernos el campamento. Coge las semillas. Es esto, esto es un agujero de gusano. Nos podemos meter y ir a aparecer en otro punto del mapa. Pero nos baja la cordura. Por lo que por ahora no lo vamos a usar. Hasta que no tengamos una base asentada, no quiero usarlo. Estos árboles son nuevos, no los he visto. Es más, voy a hacerme el hacha y los voy a talar para ver qué hacen, qué me dan. Supongo que me dan madera. Sí, la madera y comida, una fruta. O sea que ya tenemos una fuente de comida más. Voy a coger las semillas. ¡Eh!
panal. No vienen bien los panales para conseguir la miel. La miel es una de las comidas que más tiempo tarda en caducarse. Viene muy bien. Lo suyo sería intentar hacernos una colmena cuanto antes. Ahora voy a por la zanahoria de ahí arriba. Aquí también hay otra. Vamos a ir recogiendo de todo. Un poquito. De flores vamos a coger 12 para hacernos el collar. Y después ya dejaremos de coger por ahora. Vamos a dar un poco más. Creo que han mejorado las animaciones con la expansión. Lo veo todo un poco como un poquito más detallado. Cosa que mola, este estilo Tim Burton. A mí me gusta. Me parece gracioso. De aquí hay madera de gratis. La vamos a coger. Y hay un hacha. Pero mira, también la vamos a coger. Para cuando se nos rompa esta. Son recursos que no tenemos que gastar. Nuestro primer atardecer en la expansión. A ver qué tal. Ya me puedo hacer collar. Y el sombrero de paja. Pero bueno, yo quiero el collar. Porque sube la autoestima, bueno, la cordura. Yo siempre lo llamo autoestima, pero bueno, viene a ser lo mismo, básicamente. Si estás contento contigo mismo. Estamos encontrando bastante comida, cosa que me gusta. Mira, un agujero nuevo. ¿Y eso qué es? Esto. Un bicho. Un topo. A ver si sale. Venga, sal. A irnos más abajo, vamos a bajar los topos. Supongo que habrá alguna manera de atraparlos. Mira, aquí hay más miel, ranas. ¿Y esto qué es? No tengo ni idea, pero hay plantas. ¡Upa! Mira, estos bichos, si los mato, me dan engranajes. Es buena idea saber dónde están para cuando... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me matan! Claro, estoy aquí hablando y no me doy cuenta. Hacemos la comida. Semillas por ahora no las voy a cocinar. Nos comemos esto mismo a ver que sí, comida no da. Y nos llenamos hasta arriba.
Voy a hacerme una armadura de paja de esta. Que algo protege. Es una mierda, pero algo hace. A ver si se hace de día. Ya está a punto. Pues aquí nos darían engranajes, ese bicho de ahí. Hay que tener cuidado, esas plantas no bajan la cordura mucho. Son plantas como malvadas o malignas. Mira, una estatua de un tío que creo que es el que nos habla al principio. Uy, ranas. Me voy de ahí. No quiero que me ataquen las ranas. El ataque de las ranas asesinas. Por aquí hay un caminito. Vamos a ir para abajo. A ver qué nos. Vamos para abajo, ¿no? Vamos. Más un panal. Árbol. Vaya. Ahora necesito encontrar minas. Vayas. Comida, comida. Mira, zanahoria. Vamos, se te pone ahí a encontrar zanahoria aquí, mira, y ahí yo. Es que comida hay por todos lados. Vamos a estar en una época del año porque con la expansión han puesto todas las estaciones. Antes solo había, digamos, verano y no, primavera e invierno. Solo había dos. Y ahora, pero ahora han puesto todas. Ahora está, podemos estar ahora en otoño, podemos estar en otro topo. No sé cómo pillar los topos, ya lo investigaré. Estos árboles también son nuevos. Vamos a matar, a cortar uno a ver qué nos da. Aparte de madera, nada, por lo que veo. Eso de allí es una piedra. Vamos a minar. Hacemos el pico. Equipadito. Y a minar. Yo lo que quiero es oro. Como mínimo uno. Para estos hombres cerdos, si no les atacamos, no nos hacen nada. Es más, le podemos dar. Mirad. Vive. Vale, eso va a ver. Se lo come y caga. Petadísimo. Voy a soltar esta hacha. Y ya tenemos excrementos que nos valen para lo diré, para hacernos granjas donde cultivar nuestra comida. Yo creo que en invierno se convierte en un iglú. Y aquí nos espera una especie de morsa. Bueno, me voy a poner el hacha porque total. La mina ha sido una falsa alarma. No había más. Sí, ¿no? Al menos. A ver si encuentro. Mira, una zanahoria. Otra zanahoria. Ya que a veces te despistas cogiendo comida. Un nido de arañas. Las arañas nos viene bien su tela. Mira,
Aquí hay casas, cementerio. Mina, 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 mina. Una parte mina. Voy a comer las bayas. Sí, la voy a comer. Subo ya. Ya no tendré hambre. Yo siempre coge el oro. Con uno ya podemos hacernos el la máquina de ciencia, que para empezar hacernos la base es indispensable, como quien dice, porque si no, no podemos construir otras cosas si no es con la máquina de ciencia. Pero a mí me gusta conseguir tener enseguida la máquina de ciencia. Ok, arañas por todos lados, corre. Ahora no quiero matar arañas. Muchas arañas. No quiero matarlas. Ahora mismo es un riesgo innecesario. Porque aún no me hacen falta. También sueltan unas, como unas bolsas con las que, con cenizas, te puedes hacer como una poción para, me diré, que te cura. Como una poción curadora. O sea, no nos viene nada mal matar las arañas, pero ahora mismo no quiero hacerlo, y menos al atardecer, que es cuando están ellas más, digamos, nerviosas. O sea, cuando salen y te persiguen, y prefiero, si caso, de día. Vamos a hacer la hoguera. La hoguera no mueve la cámara. Aquí. Y vamos a ver, cocinamos las zanahorias. Ya estoy petado. Pero bueno, así hacemos un poco de sitio. Un poco de fuego. ¿Y qué más tengo aquí? Tengo vallas. Pues vamos a cocinar las vallas. Vale. Y vamos a plantar los pinos. Para que no nos salga un árbol de estos gigantes. Así aplacamos la ira del bosque. Y no nos sale un árbol gigante, que como ya viste en otro vídeo, se pueden matar, pero aguantan mucho, y encima como te peguen un zarpazo te quitan media vida. Que una de las veces que morimos fue por culpa del árbol. Bueno, del árbol y mi imprudencia. Porque no hacía falta matarlo. Ya no había dejado de atacar y de perseguir. Pero quería enseñaros cómo que se podían matar. Y lo que nos daban si lo matamos. Que es un tipo de madera especial con la que creo que te puedes hacer una armadura. Voy a poner... Me pongo el hacha. Me gusta más el hacha. Creo que el hacha hace un poco más de daño que el pico. No me preguntéis por qué, es la sensación que me da. Vamos a ir por aquí, por el caminito. Qué susto me ha dado eso. Caos muerto. A ver si... A ver por aquí. Un pedazo de bosque, te lo flipas. Que parece que no iba a ningún lado. Aquí hay una casa de cerdo. Mira, el cerdito. Pero yo lo que quiero es minas. Yo quiero minas. Vamos a ver el mapa un segundo. Vale, esto es un bosque. Aquí hay como un cementerio, pero no hay piedras. Joder, que... Pues la verdad que he recorrido bastante, ¿eh? Aquí estaba lo que he dicho del banco. Bueno, no hemos dado una buena vuelta. Vamos a ir... Bueno, vamos a intentar ir hacia este lado a ver qué hay. Porque necesitamos piedra. Más que piedra, oro. Pero si conseguimos piedra, porque así también hacemos la muralla. Al lado hay un pantano. Estoy viendo ya. Con piedra podemos hacer, mira, unas vallitas.
Con piedra podemos hacernos una muralla para proteger nuestro campamento, entre otras muchas cosas. Joder, macho. Los árboles que se mueren, pobrecillos. Vamos a seguir hacia arriba. Vuelto a donde está, donde por aquí ya habíamos estado. Vamos a coger por aquí a ver qué hay de comida. No vamos mal, pero como ya digo, necesitamos más oro para poder empezar a hacer nuestro campamento. Y estas cabezas me dan un mal rollo. Es como si te estuviesen diciendo no pases. Esto sería uno de los objetos que teníamos que conseguir para abrir el portal en el modo aventura. Se ve que en este modo también están. Yo ya lo tengo como marcado en el mapa, ya se me ha abierto. Por lo que, si en algún momento lo encontrase el punto donde había portal, ya sabría dónde tengo que venir para coger dicho objeto. Que es un anillo, una cabeza, una palanca. Anillo, cabeza, palanca, una caja y qué más, no me acuerdo qué más. Eran 5 objetos, creo, no, 4 objetos y el bastón para abrir el portal, que te lo dan en nada más empezar en el modo aventura, refiero. Es un modo muy difícil, aunque consigues el personaje y un trofeito, que para mí es casi más importante que el personaje, que no voy a usar nunca seguramente, aunque puede que sea bueno. Caminito, vamos a seguir caminito para ver qué hay después de la zona esta de pantanos, que no me gustan nada, aunque esas hierbas que hay allí nos dan para hacer papiros. Si se termina esto, por Dios. Vaya pedazo de pantano. Se ha terminado el camino. Y no se ha terminado el pantano. Es que... Vamos a ir hacia arriba. Aquí no hay nada. Bueno, ahí, a ver, ahí. Pero... Nada que a mí me interese. Ahora mismo. Lo único que me interesa ahora mismo es que no me pille un tentáculo. Como ese. Llega el atardecer del día 3. Estos son mosquitos. Un cofre. Vamos a abrir el cofre. Web. Lo que pasa que no vamos a comer esto. ¿Esto qué es? Esto, con esto aprendo cosas. Aprendo a hacer cosas. Y esto es rot, que no sé qué es rot, que me lo voy a coger. Bueno, pues no hemos perdido el tiempo entonces. Hemos conseguido... papiro que nos ha enseñado unas cuantas cosas. No he mirado exactamente, ahora ya miraré qué nos ha dado exactamente, porque claro, como estaba allí, no me gusta... Me he puesto nervioso y ni lo he mirado. Esto es mío. Vamos a seguir para arriba. Mira, ahí parece que hay piedras. Sí, es una zona de piedras. A ver si podemos pasar.
Mira, por aquí podemos pasar. Hemos llegado a la zona de piedra. Esta piedra no la había visto yo. Como de pico. No sé qué me dará. Como que piedra me va a dar. Vale, y es que me da solo piedra. Ahí hay otra. Es que quiero que me den... Bueno, voy a picar una más. Vamos a hacer una... Bueno, mira. Ya sé, me ha dado... Uy, que me pongo nervioso. Fuera. Joder. Casi. Cocinamos. Ahora ya tenemos para aburrir. Vamos. Cocinamos también las vallas. Y no las comemos. ¿Veis? Podemos hacernos un hacha de oro. Esto no sé si lo podíamos hacer antes. Un paraguas, no, esto no sé si... Creo que lo podíamos hacer antes esto. Esto, prestillita 2. No sé qué es. Vamos a ver si encontramos minas de... de oro, que es lo que nos interesa. Minas de oro. He estado dos veces a punto de morir por despistarme, estar aquí hablando con vosotros. Pero estoy echando la culpa, claro. Me despisto, no veo el tiempo y... ¿y es que pasa? ¿Que no va a haber ni una de oro? Me cago en su puto muertos. Quiero de oro. Palos y paja de esta. Listo. Mira, aquí hay. Nada. Y me viene un perro de estos. Me cago en sus putos muertos. Déjame en paz. Vamos a matarlo. Ah, joder. Bueno, ya lo he matado. Vamos a coger el oro. Y a ver si puedo mirar la mina que está al lado antes de que me vean. Faltaría una mina más para mi gusto. Bueno, aquí también hay conejos, pero es un sitio muy pequeño, por lo que veo. A ver si encontramos otra mina. Me estoy quedando... casi no tengo pico. ¿Y esto qué coño es? Bueno, como no estoy, como estoy petado, no, ni lo voy a mirar. Supongo que es como que te dan algún tipo de fruta. ¿Y eso? ¿Una cabra? Mamma mía, qué curioso. A ver si consigo una mina más de oro. Yo me necesito.
poquito de esto. Necesito hierba. De por ahí tomado no estamos bien, pero hierba necesito. Buitres. Bueno, hay de todo. ¿Será posible que no encuentre otra mina de oro? Mucha piedra, claro, pero yo quiero de oro ahora mismo. Quiero una más, por lo menos. Con una me basta. Me conformaría. Esta es normal. Ven aquí. Vale. No, corre porque... Mira, piedra de resurrección. Corre, pero ves a la piedra de resurrección ya. Cuanto te deshagas de estos, yo no sé si me voy a deshacer. Voy a tener que matar. Ante el hacha. Mira, este lo voy a matar. Lo voy a matar. Estaba la piedra. ¿Dónde estaba? Está por aquí. No, la vamos a tener que buscar. Estaba por aquí. Mira, justo donde está el lobo. Mente lobo. Y activamos la piedra. Vamos a tener que matar a otro lobo. Echamos la piedra y ahora ya que tenemos lo que queremos, que eran 7 de oro. Sabemos que esto está petado de piedra. Nos vamos a ir, o vamos a intentar ir hacia aquí, hacia la pradera. Que había muchos conejitos y creo que nos podemos hacer aquí un buen campamento. Y vamos a pasar la noche por aquí cerca, por donde estamos ahora. No llegamos ni de coña a donde queremos ir. Pero mañana iremos directos hacia allí. Ahí hay otro perro. Es que creo que entre los huesos esos son donde salen las casas. A ver si consigo ir de ellos antes de que se haga de noche, porque que si no, no voy a poder hacer la vera. Déjame en paz, perro de mierda. Aquí puedo matarte. No, me deja en paz. Voy a hacerme la hoguera. La hoguera. Aquí. Estas semillas son mías. Me quito las semillas que te doy. Me como las bayas que me quedan. Y unas zanahorias. ¿Esto qué coño es? Rot. Parece que era comida, pero que estaba mala. Bueno, la voy a quemar. La voy a quemar todo. Parece comida... comida perdida.
Llevamos 4 días. Estamos bien de comida. ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. Electricanes. No sé qué coño es, pero bueno, lo vamos a guardar. Tenemos oro, tenemos piedra, tenemos nitrato. ¿Qué más podría? Si tengo pico. No, no tengo pico. Pues vamos a hacernos un pico. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a minar esto. A ver si conseguimos. 40 de piedra. Creo que yo me pongo otra vez el hacha. Una hacha que está más muerta que viva. Vamos a mirar por aquí. Ahí estamos. Mira, vamos a ver qué hace esto. Nos da una fruta, pero también nos hace daño. Voy a coger unas cuantas. Tampoco parece que nos haga mucho daño. Aunque algo nos hará. Bueno, si la veo, si veo más, las cojo para tener comida. Bueno, aquí hay otra. Ya me basta. Bueno, por fuera de que está ahí arriba. Pero ya sí que ya me basta. Ya no quiero más. Porque sí que me baja. Mira, ya me está empezando a bajar lo del corazón. Me baja más de lo que yo pensaba. Voy a coger caminito. No, caminito. No. Por aquí. Bueno, cojo la última. Y cojo vallas. Sepa que estoy. Las flores me las voy a comer porque me dan vida. Ahora mismo no las quiero para nada. Y así puedo coger las zanahorias. Esto también vamos a coger, que nos hará falta para hacer trampas. Ya podemos coger unos cuantos. Vamos a ir volviendo hacia la zona donde estaba la pradera. ¿Esto qué es? Esto es una antorcha. No. A ver, si tuviese sitio. Que me voy a comer las dos zanahorias, así me lleno, cojo la antorcha, me la equipo y hago un pequeño incendio. Bueno, de pequeño nada. Ay, que casi quemo al pollo. Y la tocha la tiro. Cojo la ceniza. La ceniza nos vale para hacernos los ungüentos, como ya os he dicho, que nos curan. Pero dale. Necesito más sitio. ¿Qué puedo? Esto no sé qué es. Esto lo vamos a dejar aquí, pues. No sé qué es. Y así ya tendremos el carbón para hacernos la olla.
Tenemos 8, no sé cuánto pide. Es que ahora no puedo ni mirarlo. Voy a coger otra vez la antorcha. No, no puedo coger la antorcha. Pero coño que voy a coger la antorcha. Me voy a ir siguiendo hacia la zona de la pradera, donde hemos empezado el juego, básicamente. Y ahora no puedo cogerme las... Voy a comer las semillas. Siempre hay algo que no podrás coger. No me vendría mal encontrar a Chester, la verdad. Vale, ahora estamos al lado de la zona esta donde había, donde estaban los, el robot ese, que ahí está dormido. No lo voy a atacar. Pero me interesa porque me da engranajes. O sea, que hay que mirar la manera de conseguir matarlo intentando no morir. Vamos a cortar un poco de madera. Se me ha roto el hacha. No sé qué te sirve la cera de oro. A lo mejor dura más o dura para siempre. Que si dura para siempre me conviene. Si dura solo más, no. No tanto. Un poco para abajo. Un poco no. Hazte la hoguera ya. Vamos a cocinar las zanahorias. Y nos la vamos... No, no vamos a comer porque estoy lleno. Pero ya convendría ir comiendo zanahorias porque se nos están poniendo malas. Yo creo que por hoy lo voy a dejar aquí. Ha sido productivo, tenemos un poco de todo. Sí, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo inicio de Domestead, esta vez con la expansión, el reino de los gigantes. Si os ha gustado, dale a like. Y si queréis seguir y no lo estáis todavía, suscribiros. Venga, hasta otra. Deu.